Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición de El Asadito, este programa que compartimos a través de la pantalla de Canal 12 para toda la provincia de Misiones. En esta oportunidad nos ubicamos en el Iguazú Jungle Lodge para conocer a un músico. Tiene 27 años, pertenece al grupo La Herencia Gaucha. Es originario de esta localidad. Prepara el asadito de hoy, Sergio Riquelme. Una noche de tormenta nos hizo encontrar cuando ella de un aguacero quería escapar. Sergio. ¿Cómo andás, Cristian? ¿Cómo andás, querido? Muy bien, ¿vos? Qué hermoso lugar, gracias por... ¿Viste lo que es esto? Qué hermoso lugar. Espectacular. Hicimos un día espectacular, ¿no? Ayuda muchísimo. ¿Ideal para un asadito? Ideal. ¿Estamos hablando con alguien que sabe de la materia o no te toca mucho hacerlo? Sabe tanto comerlo como hacerlo también. Ah, ¿sí? Sí. Va a estar bueno entonces. Va a estar bueno. Contame, ¿algún secreto para el fuego que podamos aprender? Para el fuego no hay mucho secreto, ¿no? Pero no tengo ningún secreto en especial para el fuego. Sí, para la cocción, por ahí hay que cuidarlo bien, atenderlo bien, ajá, mimarlo. Hay que estar ahí arriba. Hay que estar para que salga bien. ¿Bien jugoso, muy cocido? ¿Cómo te gusta? A mí jugoso. No muy jugoso, pero jugoso. Ajá, ¿sal gruesa, fina? Gruesa. Ajá. ¿Algún condimento en especial? No, aparte de la no, sal? nada. ¿Carne, sal? Y a la parrilla. Bien, así que nos esperan un asado interesante entonces. Ojalá que con, sí. Con una técnica del músico. Ojalá que sí, sí, bueno, ojalá. Vamos a ver entonces cómo va ese asadito. Vamos. ¿Dónde estás? ¿Dónde te fuiste, duendecito con sombrero? Te has metido entre las plantas y los juncos del estero. En la siesta de naranja te me vuelves naranjero y te escondes en las ramas. ¿Dónde estás que no te veo? Bombero, 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 bombero. Bueno, Sergio, esperemos que este asadito realmente salga de acuerdo a tus pronósticos. Esperemos. Esperemos que sí, pero bueno, este hay lugar, que cumplir. Este lugar realmente es increíble, ¿eh? Espectacular. No alcanzan los elogios para definir lo que es este lugar. La verdad, uno siendo de acá de Iguazú, por ahí tiene que venir por ciertas cuestiones laborales o no, y uno queda maravillado una y otra vez cuando venimos acá al Iguazú Jungle Lodge. Bien. Te cuento que hemos traído embutidos de Campo San Isidro que son riquísimos. Espectacular. Los quesos de Lolay que son sabrosos. Un buen vino, un buen tinto de JB que distribuye para toda la provincia de Misiones. En este caso un rincón famoso que nos va a hacer compañía durante esta charla sobre un poco tu vida y después también para que nos comentes sobre lo que estás haciendo actualmente con La Herencia Gaucha. Te invito a que pruebes este queso, que hagas una combinación con los embutidos porque realmente vale la pena. Vale. Escuchamos los consejos de Chiselier. ¿Ok? Un pedazo de queso, un buen pan y una copa de vino son seguramente el maridaje más antiguo y conocido de la historia de la humanidad. Definitivamente, porque el vino y el queso han formado desde siempre una pareja ideal. Los quesos y los vinos comparten muchas características similares. Ambos son fermentados para obtener un producto muy distinto y mucho más complejo que la materia prima que les dio origen. También los dos maduran hasta alcanzar un punto de perfección. Pero si bien existen grandes similitudes entre quesos y vinos, el combinarlos no resulta una tarea simple. A veces, un queso de sabor intenso puede empobrecer un vino tinto muy fino, que es inadecuado para esa combinación.
existe cierta tendencia a pensar que los quesos y los vinos tintos son los compañeros naturales. Pero la verdad es que la mayoría de los quesos quedan mejor con vino blanco, especialmente con los vinos dulces. ¿Qué tal estuvo ese queso? Espectacular. Es bueno. Fantástico, bueno. Y lo like. Sergio, contame, ¿cómo es eso de que en algún momento de tu vida decidiste, bueno, me voy a dedicar a la música, realmente esto es una pasión que me gusta? Bueno, mirá, esto lo mamé desde chiquito. Desde chiquito lo mamé porque mi mamá es santiagueña, mi viejo es de Santo Pipó. Y siempre escuchamos música de los Chalchaleros, los Carabajal, los Manceros, a Tránsito Cocomarola, los Imaguaré, a todo lo que es folclore en general. Y bueno, siempre nos gustó, mi hermano y a mí, siempre vimos en casa un bombo, siempre. Y entonces, bueno, después de haber pasado por varias cosas, como la danza, también hemos pasado con mi hermano. ¿Hacías danza antes? Hacía danza, aunque no parezca, con esto hacía danza. Y el flaco empezó a agarrar la guitarra, se le ocurrió. Y yo, de curioso y metido también, dije, no, yo también quiero aprender. Allá ¿el flaco por lo, a quién te referís? El flaco y mi hermano. A tu hermano. Mi hermano, Diego Riquelme. Mi hermano mayor, un año mayor que yo. Y bueno, yo de curioso. Y el flaco agarró y después dejó. Y él para eso ya me había enseñado las primeras notas a mí. Y bueno, yo seguí con la viola. Él agarró el bombo y cuando nos dimos cuenta ya estábamos cantando los dos juntos. Uh-huh. Tocando los dos juntos en realidad. ¿Qué edad tenías en ese momento? Y teníamos 14, 15 años más o menos teníamos. Y ahí empezamos a hacer los hermanos Riquelme. Los hermanos Riquelme. Allá por el 98, 99. ¿Con estilo folclórico siempre? Folclore tradicional argentino era, bien. Siempre. ¿Y tus siempre. Padres qué decían en ese momento? No, mis padres fueron el pilar de esto, de este sueño, de esta aventura. Fueron el pilar y los que nos ayudaron siempre. En todo sentido, desde el sentido económico, ayudando, comprando las cuerdas, que la guitarra, que esto, que lo otro. Buscaban a ver dónde estaba el mérito nuestro también, lógicamente. Y bueno, además por el apoyo emocional y el apoyo siempre que la familia tiene que estar siempre. Bueno, ¿y siempre con tu hermano empezaron los dos juntos? ¿Se sumaron otras personas? Empezamos los dos juntos, mi hermano y yo. Después pasó, bueno, un tiempito estando en el colegio, ya se sabía que éramos los hermanos Riquelme. Y bueno, empezó, un día nos dicen desde los profesores, nos dicen, mirá, se viene la semana del estudiante, armen un grupo que cante folclore para representar al colegio. Buenísima la idea. Nosotros, había en ese momento un rockero que andaba incursionando fuerte en el rock, hacía mucho rock nacional, él se llama Ricardo y Fran, y hablamos con él y hablamos con otros 8 chicos más, éramos. El caso claro. Que la base de Herencia Gaucha, la idea, éramos 11 monos, éramos. Arriba del escenario íbamos, terminamos, que teclado, bajo, de todo, batería, tenía. Bombo, tumbadora, no sé qué le faltaba. Hacía un grupo de cumbia, era. Y un día, después de un ensayo, agarramos y nos miramos con este chico y dijimos, me parece que tenemos que quedar los tres nomás. Sí. ¿Por qué decidieron ponerle Herencia? O sea, siempre me gustó la música tradicional, era raro por ahí para un chico. Yo tenía 14, 15 años. Y estaba escuchando a José Larralde. Y estaba escuchando el recitado de él, que se llama Herencia para un hijo gaucho. ¿Y cuál es la herencia para un hijo gaucho? Es la herencia gaucha. La herencia que le da. Y bueno, entonces ahí salió Herencia Gaucha. Ahí quedó, sí. Y bueno. Y así fue. Nos encontró nuestra primera actuación con este Juani, que nos invitó. Teníamos 4 temas. Donde fuimos con el tercero y bueno, tuvimos que hacer un bis por suerte. Y no era suficiente y la gente nos pidió otro tema y le dije, paren, le voy a contar la verdad, tenemos 4 temas, le digo. Terminó acá los 4. Repetimos. ¿Siempre fueron aceptados en Iguazú por el público? Gracias a Dios, es lo que recalcamos y decimos siempre, somos profetas en nuestra tierra. Somos profetas en nuestra tierra y donde vamos, por suerte, somos aceptados de buena manera. ¿Y cuál fue el día clave? Porque ustedes tienen una particularidad. La herencia gaucha es como que llegó al lugar donde todos querían llegar y de ahí empezaron a bajar. Todavía ni siquiera eran conocidos en la provincia, que fueron al Festival de Doma y Folclore en Jesús María como invitados. Claro. Fue algo muy atípico. Nosotros empezamos en el año 2000 como Herencia Gaucha y fueron suscitándose actuaciones muy importantes, muy rápidas.
Estábamos cruzándonos con los imaguarés, nosotros eran los re grosos, que son los más grandes, siguen siéndolo, pero y estar compartiendo escenario a las 3 semanas de haber formado el grupo. Y así se fueron suscitando actuaciones. En el año 2002 tuvimos la suerte de ser telonero directo de la señora Mercedes Sosa, acá en Iguazú, en nuestra ciudad. Y bueno, ahí había gente de Jesús María que andaba por acá. Después pasó en el mismo año 2002, en octubre, en Puerto Piraí, vino La Sole. Casualmente estaba la gente esta de Jesús María también. Y bueno, nos llega un fax a fines de... Mentira, el 22 de diciembre nos llega un fax con el membrete del Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María Córdoba. Regalo de Papá Noel, entonces. Regalo de Papá Noel fue. Invitándonos a participar del festival, uno de los dos festivales más grandes que tiene el país, que es Jesús María. Un día antes de la actuación, estamos en los camarines, cruzándonos con Soledad, con Los Nocheros, con Luciano Pereira, con todos estos grandes, Mario Álvarez Quiroga, los amigos estaban en aquella época. Y después salimos y nos pusimos frente al escenario y estábamos mirando. Y es uno de los más grandes del país, decir, y todavía no pasamos por lo más grande de nuestra provincia. Esa era una tristeza que teníamos adentro. Bueno, pero a partir de ahí se comenzaron a dar todos los otros pasos, ¿no? Bueno, después sí nos vinimos y acá empezaron Festival Nacional de la Fiesta del Inmigrante, la Fiesta Nacional del Té, Fiesta Nacional de la Yerba, el Tarefero, todas las fiestas grandes, gracias a Dios, casi todas. Una tenemos pendiente desde hace 11 años atrás, que empezó Herencia Gaucha, que es el Festival Nacional de la Música del Litoral. Bueno, pero seguramente ya va a llegar esa oportunidad. Y ojalá. Yo tuve la suerte de cantar en el Festival de la Música del Litoral, no invitado por organizadores ni nada por el estilo, sino invitado por el Chaqueño Palavecino, cuando me invitó a cantar en el año 2007-2008, creo que fue, que vino él, que él me invitó a cantar una samba con él. Bien. Esa fue la suerte de estar en el anfiteatro Manuel Antonio Ramírez, ¿no? Bien, ya se van a dar seguramente ojalá. Oportunidades. Sergio, ¿te parece si vamos a ver cómo marcha este asadito? Vamos a ver. Si está tomando color. No, ya, debe estar yendo ya. Bien. Mientras hacemos una pausa y enseguida volvemos para hablar de tu disco y todo lo que están haciendo ahora. ¿Te parece? Perfecto.